Estamos dando inicio a un nuevo programa de Norte Productivo, una producción de Lo Nuestro, y por supuesto nuestro agradecimiento a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos, a sus propietarios, personal en general, profesionales, quienes se desempeñan en esta empresa, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. En el programa correspondiente al día de la fecha vamos a estar refiriéndonos en cuanto a lo que tiene que ver con los consorcios camineros. Se vienen realizando las distintas asambleas. Una de ellas tuvo lugar días atrás y estuvimos allí para acercarles a ustedes las imágenes y por supuesto traerles las informaciones con respecto a este tema. Vamos a dialogar con el señor Guillermo Omar Coduti, presidente del Consorcio Caminero número 11, Colonia Zapallar Norte. Él se va a referir en cuanto a la asamblea y en cuanto a las actividades que viene realizando el consorcio. Así también vamos a dialogar con Guillermo Coduti, hijo, se va a referir en cuanto a esta asamblea también. Él está integrando, por supuesto, también la comisión de dicho consorcio y se va a estar refiriendo en cuanto a la asamblea y las distintas actividades que el consorcio caminero número 11 viene realizando en su jurisdicción. En otro orden vamos a dialogar con Claudio Barcili, secretario del consorcio caminero número 11, quien va a hacer referencia en cuanto a la asamblea y por supuesto también en cuanto a cómo viene trabajando este consorcio, cómo han trabajado durante la pandemia. Lo vamos a escuchar a Claudio Barcili. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530, provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, en la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad en maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes, 1440. Contactos 03704-480-050, 480-369. Email info@maquinagro.com.ar. 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Lo hemos anunciado, compartimos esta entrevista con Guillermo Omar
Jodutti, presidente del Consorcio Caminero número 11, Colonia Zapallar Norte, General José de San Martín, Chaco. Lo escuchamos. Bueno, Pelusa, un año más de la asamblea, un año interrumpido por la pandemia, y hoy nuevamente realizando esta asamblea en la que nuevamente, bueno, continúa, digamos, casi como estaba, pero contanos, en cuanto a lo que sucedió en la asamblea, en cuanto a lo que sucedió durante estos 2 años, sabemos que fueron 2 años difíciles también, pero más allá de eso, ustedes se deben, digamos, al productor, al campo, como institución, y así como el campo no paró, los consorcios camineros tampoco pararon. Sí, como vos me preguntaste en primer término el tema de la asamblea, es habitué en toda la asamblea, vos sabés bien que siempre vos nunca faltás a la asamblea, se llevó en forma correcta, creo que la gente está muy conforme con la comisión directiva que se eligió, que se renovó parcialmente, y yo, por supuesto, fui reelecto nuevamente. Mi cargo no se reeligió, se realiza el año que viene, pero continúo en el cargo y se renovó parte de la comisión directiva y hubo respuesta por unanimidad la forma en que la renovamos. Mucha gente acompañando, este consorcio tiene muchos socios, son muchos pequeños productores, medianos productores, y bueno, y vemos siempre acompañando, digamos, a la comisión. Eso indica también de que el trabajo que se realiza se realiza en buenas condiciones. Y sí, escuchame, lo que pasa es que nosotros somos acá en la zona y andamos, si no soy yo, uno de mis hijos o cualquiera, y paramos con la gente a hablar, llegamos a la casa, fíjate vos, yo el otro día yo pegué una recorrida para ver cómo estaban los caminos y la gente salía y nos apoyaban, nos siguen apoyando, porque nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. En mi casa me llega la gente a hacerme los pedidos, porque como yo, por el tema este de la maldita pandemia, estoy en mi casa nomás, ahora no salgo, muy poco salgo, y ellos me encuentran en la calle y siempre le damos respuesta, porque esto es de todo, no es de la comisión directiva, estos son de todos los socios y de los no socios también, porque hay mucha gente que no son socios y sin embargo te piden trabajo y le hacemos, por supuesto siempre dentro de la red que corresponde a la red terciaria, pero también por ahí en la época de sequía, cuando alguien necesita para rellenar una alcantarilla a la entrada de su campo o alrededor de las piletas que siempre se rompe o pierden agua, nosotros estamos continuamente en contacto con la gente. Pelusa, y bueno, hacías mención en cuanto al que solés recorrer los caminos, que están en buenas condiciones, y aquellos que por ahí no lo están y hay algún reclamo, la gente te comenta, te dice. El personal que tienen también, excelente, o sea, personal ya de hace muchos años, trabajan muy responsablemente. Totalmente, ese es el 80% del consorcio, es tema del personal. Sí, si bien es cierto que para eso son empleados y se les paga como corresponde, pero tienen muy buena predisposición. Fíjate, te comento algo, en la época de la pandemia hubo 3 o 4 casos que se rompieron alcantarillas, cuando llovió unos chaparrones, quedaron un poco de agua arriba, y le dijimos a ellos si querían ir, porque vos sabés que había una ley que no era obligación que trabajen en un cierto tiempo, estaba totalmente prohibido. Ellos enganchaban la máquina, se iban y hacían las reparaciones que tenían que hacer. Muy buen personal tenemos, gracias a Dios. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook, Integral Repuestos. ¿Se te rompió el celular? ¿Querés cambiar tu celu viejo por uno nuevo? Enter, telefonía y computación. Servicio técnico con el mejor precio del mercado. Accesorios en general. Enter. Uruguay 538. 3725-440344. Enter. Telefonía y computación. ¿Qué decir, digamos, del campo, de la situación, que es, por ahí es complicada, difícil,
digamos, en los distintos aspectos. El productor pelea con el clima, el productor pelea con los precios y con otra serie de cuestiones. Pero el Chaco tiene la satisfacción de contar con una herramienta, con una institución sumamente importante que es ejemplo a nivel nacional e inclusive en Latinoamérica, Peluso. Totalmente, totalmente. Aparte de la autoridad, por ejemplo, todas, porque yo pasé por todas las épocas. No te olvides que este es el ejercicio número 29 y yo fui fundador de este consorcio también, unos cuantos más. Pero este último jefe de vialidad que tenemos es algo espectacular, el ingeniero Varela. Y también acá Sergio Sosa, siempre están predispuestos para nosotros, para nuestros reclamos, porque nosotros nos debemos a ellos. Y sin embargo, nunca jamás nos dicen que no. Y cuando ellos necesitan de nosotros, también le aportamos a ellos. Lo otro bueno a destacar, Pelusa, es que tenés a tus dos hijos acompañando. Sabés que esta es una institución formada justamente, vos decías, la mayoría de las personas con las que nos encontramos, los 101 consorcios de la provincia, son personas mayores, ya tienen esos 20, 30 años sobre el lomo de consorcio caminero, y es bueno que se vayan sumando los jóvenes. Pero totalmente, mis hijos, gracias a Dios, bueno, uno por el cargo que tiene ahora nos puede integrar en la comisión directiva más arriba, está bien abajo porque así le permite la ley, y el otro, el que le sigue, es el que anda más que yo, inclusive él todos los días circula por acá, está en contacto con Tito, que es uno de los personales, y se rompe una máquina a 20 kilómetros, 30 kilómetros de acá, y le llaman por teléfono y él es el que tiene que ir a socorrerlo, si no yo. Tu mensaje, tu reflexión, más allá de todo esto de lo que hablamos, de lo que ya viviste también en los consorcios. Mira, Peteto, yo siempre digo, ojalá que sea el gobierno verde o amarillo, ojalá que nunca abandonen el tema de los gobiernos, el tema de los consorcios, porque somos una de las provincias que más mejores caminos tienen entre el Chaco y Córdoba. El resto es un desastre, cuentan la gente que uno habla por ahí, y ojalá que nunca abandonen esto, que no se funda, porque muchas instituciones como las cooperativas se han fundido, no sé si por el mal manejo o porque toquetearon, no quiero poner en tela de juicio porque desconozco, pero acá ojalá que nunca ocurra eso, ojalá que nunca ocurra. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530, Provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Lo escuchamos a Guillermo Coduti, integrante del Consorcio Caminero número 11, Colonia Zapallar Norte, perteneciente a la zona quinta de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia del Chaco. Escuchamos a Guillermo Coduti. El doctor Guillermo Coduti, integrante también de la comisión directiva del Consorcio Caminero número 11, Colonia Zapallar Norte, General José de San Martín Chaco. Se realizó la asamblea y con total normalidad, Guillermo. Sí, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Como bien lo mencionaba, llevamos a cabo en el día de la fecha la asamblea general ordinaria, donde se trataron dos ejercicios, el ejercicio número 28 y número 29, y hablamos de dos ejercicios porque, como todos sabemos y que es de público conocimiento, la pandemia nos azotó a toda la humanidad y nosotros no fuimos la excepción. Tanto este consorcio como los 102 consorcios que integran el sistema consorcial a nivel provincial, que debido a la pandemia tuvimos que posponer, digamos, las distintas asambleas anuales que se llevan a cabo.
Entonces, en el día de la fecha, por disposición ya y autorizado por las autoridades, valga la redundancia, en este caso por Vialidad Provincial, Personería Jurídica, para llevar a cabo esta asamblea, procedimos a regularizar y llevar a cabo nuestra asamblea. Una asamblea que contó con la compañía de una gran cantidad de socios, como es costumbre. Sí, la verdad que sí, teníamos un poco de temor porque todos sabemos que aún persiste, ¿no es cierto?, este virus. Es más, están advirtiendo de que estaríamos en presencia de una nueva ola, y como todos sabemos y aquel que conoce cómo funciona el sistema consorcial, la mayoría de nuestros socios son todas personas mayores de edad, y a nosotros nos producía un poquito de temor de si iban a venir, si iban a acompañar, y realmente, la verdad, debo agradecer y estoy inmensamente agradecido y contento por eso, porque han estado presentes nuestros socios. Eso quiere decir que nos acompañan en cada asamblea, y también nosotros, como decía yo cuando me cedieron la palabra ante la asamblea, necesitamos de su apoyo, porque esta institución no es de un nombre, es de todos, conformamos. Como en todos lugares hay, ¿no es cierto?, una comisión para que pueda administrar y llevar a cabo todo lo que implica el consorcio, pero los socios, este es la casa de los socios, ¿no es cierto? El trabajo que realiza el consorcio caminero, si bien siempre lo hablamos, es fundamental, muy muy buen trabajo realiza, por eso es ejemplo a nivel nacional. Muchas provincias en más de una oportunidad han convocado autoridades, en su momento te tocó también la presidencia de la Asociación de Consorcios Camineros, y hay varias provincias que quieren imitar, digamos, este sistema. Un sistema que ha sido implementado ya hace más de 20, 30 años, inclusive en muchos de los casos, con los primeros consorcios que fueron surgiendo, y por supuesto que la importancia acá es el beneficio que presta a esos socios que mencionaba, que son todos productores al igual que ustedes. Así es, como vos lo mencionás, soy testigo y me consta de lo que vos también anduviste y conocés, estuviste en distintos puntos de la provincia acompañándome en su oportunidad cuando fui, como decía vos, presidente de la asociación. Como así también ahora lo haces con el nuevo presidente, el señor Eladio Gómez. Es como vos lo decís, yo creo que este sistema, cuando se creó allá por más de 30 años, por la ley, no sabíamos mucho de cómo iba a funcionar, cómo se iba a implementar, no conocíamos mucho, y también esto es un halago, porque también, ¿no es cierto?, las comisiones están integradas o fueron integradas por personas que se dedicaban a su propia actividad, que es la que justamente da vida a esto, que es su chacra, sus animalitos, y tuvieron que hacerse y hacer docencia para poder llevar adelante esto. Por eso yo hoy también decía en la asamblea que es necesario que el socio participe y esté, lo insto. Hay muchas personas adultas ya que tienen que ser renovadas, y es necesario que eso se vaya produciendo, porque de esa manera el sistema sigue perdurando. Porque sin este sistema estoy seguro, Romero, que sería muy difícil contar con un sistema de red terciaria como la actual. Si bien es cierto que desde el gobierno provincial, ¿no es cierto?, contamos con un apoyo extraordinario en estos años del gobernador Capitaní, con la cantidad de rutas que pavimentó, fueron fundamentales, pero la mayor cantidad de responsabilidad en cuanto a red terciaria, con estos 28.000 o 30.000 kilómetros que existen en la provincia, lo hacen los consorcios.
Y digo, también tengo que reconocer que siempre fuimos escuchados, digamos, por el gobierno con respecto a esto. Así que, bueno, no resta más que agradecer, digamos, la participación, especialmente de nuestros socios, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, que día a día y continuamente estamos cruzándonos y estamos, ¿no es cierto?, en contacto. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook, Integral Repuestos. ¿Se te rompió el celular? ¿Querés cambiar tu celu viejo por uno nuevo? Enter, telefonía y computación. Servicio técnico con el mejor precio del mercado. Accesorios en general. Enter, Uruguay 538, 3725-440344. Enter, telefonía y computación. Escuchamos en esta oportunidad al secretario del Consorcio Caminero número 11, Colonia Zapallar Norte, jurisdicción de la zona quinta de General José de San Martín, Chaco. Lo escuchamos a Claudio Berzal. Bueno, y ahora con el secretario del Consorcio Caminero número 11, de Colonia Zapallar Norte. Se realizó la asamblea con total normalidad, como ya prácticamente es una costumbre. Sí, todo perfecto. La verdad que concurrió mucha gente, muchos socios. Se tuvieron que exponer 2 años porque no nos pudimos juntar el año pasado por la pandemia. Así que tuvimos que presentar dos balances. Y se tuvo que hacer la elección del año pasado y la de este año, así que bueno, con un montón de actividades, mucha documentación que presentar, y bueno, pero todo salió bien, y bueno, y tenemos acá los socios que vinieron y aprobaron todo, la memoria, aprobaron los trabajos que hicimos, que bueno, estuvimos limitados también por los movimientos, pero bueno, Se trató de estar en todo momento con los productores y ayudándolos en lo que necesitaban, con sus alcantarillas, con los caminos. Siempre, por supuesto, con la limitación de la pandemia, pero estuvimos siempre en todo momento. Y se ve que estuvimos bien porque nos volvieron a confiar en nosotros, volvimos a ser los integrantes del consorcio. Así que seguimos apostando al consorcio. Yo soy productor acá de la zona y la verdad que nuestros caminos son un orgullo porque estamos contentos, la gente está contenta y bueno, cuando necesitan de algo nosotros estamos. Claudio, exactamente, vos lo dijiste, yo soy productor, al igual que todos los miembros, los socios del Consorcio Camineros, todos son productores de la zona, es la exigencia, es la obligación para poder ser socio, para poder integrar la comisión directiva. El Consorcio Caminero que vino a solucionar un problema gravísimo, digamos, ya hace muchísimos años que existen y cada vez mejor. Es una institución ejemplo en la provincia que a ustedes le beneficia muchísimo. Sí. Somos el ejemplo del país a nivel consorcio en la provincia. Nosotros, como mirá, son 100 consorcios en la provincia. Nosotros somos uno de ellos y tenemos a nuestro cargo la red terciaria y tenemos 150 kilómetros de camino a mantener. Y yo creo que fue la salvación para poder tener los caminos en forma y poder sacar la producción, estar con el productor al lado y que pueda entrar a sus campos y es...
es algo que nosotros lo vimos y por eso nos integramos también al consorcio, porque vemos que funciona el consorcio que me dice, queremos que esto siga. Por eso, aparte de que es necesario que sea el socio, el frentista socio y también pueda estar integrando la comisión, es nuestra necesidad. Nosotros necesitamos de los caminos para poder ingresar al campo y sacar la producción. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, radiales y televisivos, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos no sin antes agradecer a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias, agradecerles también a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Hasta un nuevo encuentro.